Hola viajeros enamorados de Noruega, somos Antonio, Divina y nuestro perrito Pancho de la Tartaneta Viajera, y de nuevo estamos con vosotros, para ofreceros otro capítulo. En el anterior nos quedamos en el Puente de los Remolinos. En este retrocedemos unos kilómetros por la carretera panorámica E6, para visitar el centro de visitantes del Círculo Polar Ártico, y regresar luego hasta Bodø, para coger el ferry a las Islas Lofoten. ¿Nos acompañáis? Pasamos la noche en el aparcamiento del Círculo Polar Ártico. El centro está abierto de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, por lo que se pueden utilizar los servicios gratuitamente, admiten los perros, excepto en el restaurante. En la tienda de souvenirs hay varios españoles trabajando y te responden muy amablemente a cualquier consulta. Os dejamos las coordenadas. En 1990, cuando se inauguró el Arctic Circle Centre para atender a los visitantes en la cordillera de Saltfjellet, en el norte de Noruega, se creía que el Círculo Polar Ártico pasaba directamente por el centro del edificio. El polo magnético llegará hasta las Islas Lofoten y luego volverá a moverse hacia el sur. Esto significa que el polo norte magnético recorre Noruega en un viaje largo y lento. El recorrido completo va desde Brnisund hasta Moskenes, al norte. 267 kilómetros en total. Aunque el Círculo Polar Ártico se mueve, sigue habiendo muchas formas divertidas de cruzarlo, como es el caso del Arctic Circle Center. Sigue el camino de mármol que marca el círculo que atraviesa directamente el centro del edificio. El centro del Círculo Polar Ártico se inauguró oficialmente el 13 de julio de 1990, mientras se completaba la nueva carretera E6. Sobre las montañas Saltfjellet. Dentro del centro, hay una cafetería que sirve comida regular, un cine y una sala de exposiciones con información sobre la frontera norte, y una tienda de souvenirs. Todo ello se reparte en una superficie de unos 1.300 metros cuadrados. El centro está ubicado a unos 680 metros sobre el nivel del mar en el borde del Parque Nacional Saltfjellet. Nosotros ya nos vamos. Pero dejamos constancia de haber estado en una piedra donde otros viajeros hicieron lo mismo con nuestros nombres. Si pasáis algún día, fijaros si todavía sigue en el mismo sitio. Llegamos a Bodø y aparcamos en la estación de tren muy cerca del puerto, y empezamos visita a la pequeña ciudad de Bodø, situada justo al norte del Círculo Polar Ártico. Su estación de tren es el final de la línea férrea de Nordland. Es el ramal más septentrional de los ferrocarriles noruegos. El reloj pertenece a la estación de tren de Bodø. Su importancia como nudo de comunicaciones la convirtió en un objetivo militar de primer orden en la Segunda Guerra Mundial. Bodø es una más de las numerosas ciudades noruegas arrasadas durante la invasión alemana. El ayuntamiento de Bodø es el edificio perfecto para comenzar la visita a la ciudad. Se aparca bien en los alrededores. La Catedral de Bodø es una iglesia episcopal evangélica luterana en la provincia de Nordland.
La antigua iglesia fue completamente destruida durante un ataque alemán el 27 de mayo de 1940. La primera piedra se colocó en 1954 y la iglesia fue consagrada en 1956 por el obispo Gullert Kronhansen. Junto a la catedral hay una torre de 36 metros de altura que alberga tres campanas. La escultura frente a la iglesia representa al salmista Peter Das y es de Christopher Leirdal. Stormen y el Museo de la Aviación no están demasiado lejos del puerto, por lo que también es nuestra siguiente parada. Aquí volveremos a ver el sol de medianoche que es visible en el periodo del 2 al 10 de junio, ya que el ferry a Baerø no sale hasta las 7 de la tarde del día siguiente, por lo que pasamos la noche en la cola del ferry. Pues como es un trayecto gratuito suele llenarse pronto, está también la opción de coger el que te lleva directo a Moskenes, pero este es de pago y como no tenemos prisa preferimos coger el de Baerø y pasar un día para visitar la isla, y seguir al día siguiente a Moskenesen. Las Islas Lofoten. De Bodø a Baerø a las 8 de la tarde, y confirmamos que es gratuito, la duración es de unas 6 horas, nuestro perrito Pancho tiene que quedarse en la auto, nosotros subimos a los salones y disfrutamos de tranquilidad absoluta, no hay casi nadie, y por sus ventanas disfrutamos una vez más del sol de medianoche, la información que nos dieron de que era difícil coger plaza, en nuestro caso no fue cierto, el ferry salió medio vacío, al contrario del que va directo a Moskenes. Que aunque es de pago muchos tiene que esperar al siguiente. Estamos llegando a Baerø. Desembarcamos y buscamos dónde pernoctar, son las 3 de la mañana y luce el sol, pero el cuerpo ya pide un descanso. El parking más cercano está a 3 kilómetros, del que os dejamos las coordenadas, pero no nos quedamos. No nos acaba de gustar.
Seguimos al siguiente, que es una área que está a 10 kilómetros y dispone de servicios de vaciado de grises y negras, también llenado de agua y es gratuito. No tiene aparcamiento, por lo que seguimos las indicaciones de otros viajeros y pernoctamos en el parking que está un poco antes de llegar al área. Os dejamos las coordenadas de los dos sitios. La carretera, como veis en el vídeo, es estrecha y el último tramo sin asfaltar, con muchos baches. Faerøy es una isla que es parte del distrito de Lofoten, y es la increíble isla nórdica, de playas perfectas, que no tiene invierno por su particularidad climática, a pesar de encontrarse al norte del círculo polar ártico. El invierno está completamente lejos de lo que imaginaríamos para una región así. Y tiene la Iglesia Roja, que es la más vieja de las islas Lofoten. A partir de julio de 2022, el gobierno noruego estableció varias rutas de ferry gratuitas, incluyendo las de Bodø a Faerøy y de Faerøy a Moskenes. Nosotros lo hicimos así en nuestro viaje en autocaravana. En Bodø cogimos el ferry que iba a Faerøy, hicimos noche en Faerøy y a la mañana siguiente cogimos el ferry que iba a Moskenes. De esta manera nos ahorramos 137 euros. Y aprovechamos para visitar la isla, que nos ofreció unos paisajes increíbles, con playas paradisíacas, antiguas cabañas de pescadores. Está claro que recorrer las islas Lofoten en autocaravana te permite conocer algunos de los principales encantos de Noruega. ¿Te apuntas?
El pueblo de Mosquenes realmente no es gran cosa. Solo el venir de viajeros mediante el ferry y la zona del puerto, con un pequeño camping, tiene algunas cositas que ver, pero quizá no las suficientes como para ser una parada.